Buenos días a todos, bienvenidos a este día. Los saluda Tomás, estamos despertando, son las 8:20 de la mañana y el día de hoy tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad, Tomás? Es nuestro día previo para ir a Tokio. ¡Yay! Vamos a ir a la embajada a tramitar el pasaporte de Tomás. ¡Sí! Pero primero lo vamos a cambiar, cambiar pañal, quitar pijama y ponerle su ropita del día de hoy. Y ya quedó listo Tomás con su gorrito también, que viene incluido en la chamarrita. Y es como de un osito. Hola, Tomás. Oh. Bueno, ahora toca desayunar a este bebé. Ven, Tomás. Bueno, ya estoy preparándome el desayuno. Tomás está dormido. Y ahorita que Tomás duerme, desayuno, me alisto un poco yo también. Me doy una manita de gato. Y estoy también platicando con Sophie, mi hermanita, aquí por WhatsApp. Con mi familia. Platico todos los días por WhatsApp. Y bueno, echando chisme básicamente de todo. Y ya salió mi desayuno, que es avena con fruta. Uy, me pasé de tanto tiempo en el microondas que se secó, pero ya saben, avena, le puse un poquito de canela, le agua y al micro. Y bueno, le voy a poner plátano y le vamos a poner kiwi también. Y encima le puedo poner yogur porque como quedó seca, le voy a poner yogur y listo. Ya está el desayuno. Amigos, de una vez quiero dejar la maleta lista para el viaje. Hoy es miércoles, mañana jueves y el viernes nos vamos. Pero mañana jueves tengo un día súper ocupado. Voy a ir a una clase de cocina, pero bueno, ahorita les quiero enseñar lo que le voy a llevar a Tomás. Son 2 noches, básicamente. Pero ya saben, los bebés se ensucian cada segundo. Entonces le llevo su ropa interior, le llevo esta pijama. Ese conjuntito, que creo que ya se lo han visto, de dinosaurios. Le llevo este otro conjuntito también. Y le llevo también sus pantalones de mezclilla. Con esta se lo voy a poner, se lo voy a combinar así. Y este suéter rojo. Quiero ver si ya le queda. Y también le llevo esta blusita azul que le combina con este pantalón. Y le llevo una pijama, 2 pijamas. Y ya. Pienso que se va a ir con pijama porque salimos muy temprano. Y también le llevo. Ay, no se crean. Vamos directo a la embajada, no se crean. No lo voy a llevar con pijama. Y le llevo esta chamarrita también súper calientita. Y como el clima está muy más frío en Tokio, está muy frío aquí en Nagoya, pero en Tokio es más frío. Entonces la voy a llevar este, que es especial para meterlo ahí. Me lo regaló una amiga, entonces bueno, aquí se va a ir adentro el tomachín. Y aquí alguien lo saluda después de una buena siesta. Hola, Tomás. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y? Hoy amaneció muy serio. ¡Qué precioso, Mimi! ¡Hola! ¡Qué bonito bebé! Bueno, hasta ahorita así va la maleta de Tomás. Me faltan más cosas, obviamente. Bueno, ya está aquí los pañales. Están las toallitas húmedas. Y miren, algo que le encontré uso es a las muestritas que nos habían dado. Me las voy a llevar para no cargar el bote gigantesco de crema y ya pues Tomás las usa y no se desperdician y poco espacio. Voy a casa de una amiga y mi amiga tiene un bebé, entonces ella me puede prestar algo que me haga falta de shampoo y esas cositas porque su bebé ya va a cumplir 1 año y pues Tomás está chiquito, pero bueno, y es un amiguito de Tomás, entonces estoy muy emocionada también porque voy a ver a mis amigas. Así que aquí ya va la maleta y pues, ¿qué más? Ah, ya salió la ropa, estoy lavando también. Miren, ando con todo, estoy en la recámara de Tomás.
Bueno, amigos, pues llegó la hora de salir, ya tengo la casa lista, vamos a comprar unas cosas que hacen falta para la cena y voy en busca de cubrebocas. Resulta que aquí en mi ciudad se han estado limitando la compra de cubrebocas a una caja por persona e incluso hay un poquito de escasez de cubrebocas, lo cual es alarmante. Y bueno, el caso del coronavirus ha aumentado el número de personas que están infectadas. Y hay muchas opiniones al respecto, hay muchos comentarios y hay un poco de polémica. Yo lo único que creo y que considero es que todos debemos de ser responsables y de cuidarnos. En el caso, hay un caso ahorita muy sonado aquí en Japón, hay un crucero que está varado, que está en cuarentena. Este crucero tiene 3.500 pasajeros y de esos 3.500 pasajeros, uno de ellos resultó con el virus. Esta persona estaba en la ciudad donde estaba el virus y decidió pues tomar este crucero. Ahora ese crucero lleva 10 personas infectadas. Y yo creo que ahí hay un poquito de responsabilidad. No quiero que este comentario suene racista porque también hay muchos comentarios así. Pero si tú estás en esa ciudad y vas a salir, pues te harías la prueba, ¿no? También se dio el caso de dos japoneses que ellos estaban viviendo o habían estado en esa ciudad en China y pidieron refugio a Japón. Japón, llegaron dos aviones con japoneses que venían exactamente de ahí y dos japoneses no quisieron hacerse la prueba del coronavirus. Digo, por tu propia salud, yo la haría y por los demás. Esas dos personas que no se lo hicieron, la verdad a mí, en lo personal, creo que sí es una falta de respeto el no quererte hacer una prueba sabiendo que vienes de una ciudad que trae y que tiene un problema grande. Ahí se originó y de ahí se ha expandido a demás partes del mundo. Pero bueno, es tiempo de ir a buscar cubrebocas, a ver si encontramos. Vamos a ver. Por aquí ya está listo el osito, Tomás. Y le voy a poner dos cobijitas. No está haciendo tanto frío, pero sí. O sea, no como estaba antes, pero ahí va. Me lo tapo y vámonos. Hemos llegado a la primera farmacia, voy a ir a dos que me quedan cerca de mi casa. Este se llama Kusuri, bueno, puedo nomás leer Kusuri, está muy grande. Esta farmacia es muy surtida, veamos si tenemos suerte. Amigos, el clima está frío, estamos hoy a 5 grados, sigue el invierno, ya queremos un poquito de primavera, pero debo de confesar que este invierno no ha estado tan frío como el año pasado, en mi experiencia. Pues aquí está, amigos, y hay pocas. Estas no sé de qué sean, la verdad, pero no son las normales. De las normales me parece que no hay. Tendré que preguntar. Y el supermercado, hay un día que cierra la semana y ese día, pues es hoy. Cerrado, amigos. Ay, Dios, no quería ir al otro supermercado que sí nos queda más lejos. ¿Qué haremos, Tomás? Vamos a ver cómo anda Tomás. Hoy no se ve dormido. Pues bueno, voy a ir al otro supermercado, al que los llevé, de los productos grandísimos, porque voy a llevarles lentejas a mis amigas que voy a ver en Tokio. Y pues ahí no creo encontrar lo que necesito y si lo encuentro va a estar gigante y pues no sé si será prudente comprarlo o no, o ir al otro supermercado. Aquí estaba la farmacia también, entonces bueno. ¿Qué haré? Amigos, sí encontré tamaño pequeño, bueno, no tan grande para mi cena del día de hoy, que es esta salsa. Muy bien. Y aquí está también en gigante. Ya llegamos de la calle. Ay, al final sí se hizo más viento y ya no fui al otro supermercado, amigos. La verdad es que además de que estaba lejos, no. Aquí llegó también Tomás, está entre dormido, despierto. O despierto, te lo voy a quitar su trajecito, pero primero necesito que la habitación, la cocina, pues, se ponga calientita para poderle quitar la ropa. Y voy a comer lo que ayer hicimos, que es pollo, y le voy a poner un poquito de arroz, porque ya es hora de comer, amigos, tengo hambre. ¡Tomás! ¡Hola! Saluda a todos.
Tomás. Llegamos de la calle, comió y ya ahorita está un poco activo. Platícales que estás activo, estás feliz. Tomás. 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 Amigos, les voy a enseñar lo que compré. Siento que hice muy buenas compras porque esa tienda tiene muy buen precio en todo lo congelado. Entonces compré estos vegetales mixtos, que es chícharo, elote y zanahoria, 1 kilo. Y luego compré estas coles de Bruselas, que tenía muchos que no las veía aquí en Japón. Bueno, nunca las había visto aquí en Japón y las encontré. Y también compré este brócoli. Este es medio kilo. Y encontré estos frijoles. Creo que son de... vienen de Brasil. Porque hasta traigo información en español atrás o portugués. Y las lentejas que les decía para mis amigas. También encontré esas tortillas de harina. La salsa famosísima para mi receta de hoy. Y fui a la farmacia. Solamente encontré estos para niños, que son para unas amigas. Y encontré estos. Compré estos para limpiarse los oídos. Y este, amigos, nomás me dejaron comprar una caja. Así que también están limitando el uso de cubrebocas. Están limitando la compra de cubrebocas. Y amigos, llegó la hora de preparar la cena. Hoy voy a preparar hamburgu, que es básicamente, no es una hamburguesa porque no es que tenga pan, se llama hamburgu. Es una carnita de hamburguesa. Y lleva una salsa que es lo que le da el toque especial. Es muy fácil de hacer, es carne molida, huevo, un poco de panko y este sazonador que estoy usando, que es para las hamburgues, y se acompaña con esta salsa que es deliciosa. Y bueno, manos a la obra. Lo primero que voy a poner es el arroz, que es el que se tarda un poquito más. Y lo voy a poner aquí, porque, ay amigos, acá tengo la conexión que es la del arroz, pero tengo el calentón de aquí, el calentón de la recámara, el internet, entonces ya no, necesito comprar como un multicontacto, pero no puedo usar multicontacto aquí porque esta va directo como del gas, como se pueden ver. Entonces necesita ir directo al enchufe, no puede estar conectado a una extensión ni nada de eso, que puede ser peligroso. Entonces, bueno, el internet lo debería de quitar. Pero ando en el chisme, cocinando y escuchando y viendo Netflix. Y acá tenemos a un ayudante que estamos en la búsqueda, amigos, de una silla motorizada. En Amazon la describieron como una silla eléctrica. Pero no, o sea, una silla que se pueda mover, porque él ya quiere estar como más inclinado. Si está acostado, uy, no, amigos. Pero si está sentadito, él se porta bien mientras esté viendo a su mamá. Y él nos deja cenar mientras esté viendo a sus papás. Entonces creo que una sillita alta que estuviera aquí le Y vendría genial. motorizada me refiero a que se pueda, o sea, mover, como que lo pueda arrullar, para que también ahí pueda tomar alguna siesta, porque también le gusta cuando va en la carriola, como que se arrulla. Entonces necesito que sea motorizada y en Amazon decía, es una silla eléctrica para bebé, así decía la descripción. Pero bueno, ¿lista la comida? No, vamos a seguir Por cocinando. acá tengo un poquito de mantequilla y estoy poniendo las coles de Bruselas que compré junto con el brócoli a darle como una, ya es como son congeladas, es como para calentarlos, pero a la vez les doy un pequeño salteada, les puedo poner salsa de soya o simplemente un poquito de sal, y queda listo, o ajo, lo que ustedes lo quieran acompañar. Y también voy a hacer unas papas a la francesa que no son tan a la francesa, las hice en rodajas súper delgaditas y las voy a freír, pero no las voy a sumergir en el aceite. Le voy a poner nomás un poquitito. Creo que está medio oscuro esto. Pero bueno. Y la cena es arroz, las hamburguesitas, les puse queso encima y la salsita que les había platicado.
Un poquito de ensalada de repollo con zanahoria, el col de Bruselas, los brócolis, las papas que no quedaron tan bien, pero tienen muy buen sabor. Y bueno, esta será nuestra cena del día. Así que provecho. Tomás nos acompaña también a cenar. Ella cenó. Y a comer. Amigos, como vamos a ir a Tokio, necesitamos una maleta. Entonces vamos a subir al segundo piso, que creo que nunca los he traído más que en el... Hay unos videos de la remodelación. Está heladísimo acá arriba. Y hay muchas cosas todavía por acá. No, no está listo, amigos, todavía. Hay demasiadas cositas por aquí. Pero bueno, vamos a buscar la maleta. Y bueno, aquí todavía hay unas cositas. Y voy a aprovechar y me voy a llevar unos juguetes que encontré aquí de Thomas, que le han regalado. Y creo que esta ya los puede no usar mucho, pero sí verlos. Y son sonajas, entonces ya me lo voy a llevar. Y Thomas está acaba de llorar. Vámonos hacia abajo. Y bueno, amigos, ya son las 11 de la noche. Ya es hora de irse a bañar y descansar, que mañana nos espera un día también ocupado y los días que siguen también. Pero bueno, estamos muy contentos de poder... ¡Uy! Esa es la musiquita que ya está lista, latina. Ofuro. A ver si se va a escuchar ahorita en japonés, que ya está listo. Entonces, Liz, ya escucharon la canción, entonces es hora de irse a bañar. Nos vemos en Instagram, Eric en Japón. Y gracias por acompañarnos, por su buena vibra, por sus comentarios. Bye, bye.